Bueno, esto por acá es lo que se llevan los niños para la escuela, porque en la escuela de ellos no dan nada, no dan ni agua. Entonces yo les preparé ahora este sándwich de calamar empanizado, sí, yo sé. Tiene tomatillo, cherry tomato, y tiene lechuga, también tiene mantequilla por debajo, tiene mostaza, esta es la que yo utilizo, que viene en un pomo de cristal, me encanta. No le puse pepino, porque ellos dicen que se le moja el pan con el pepino. Entonces no le puse pepino. Entonces ya yo le hago así. Miren qué maravilla. Ay, papá, qué riquera. Miren, qué belleza. Le puse dos porque ellos tienen dos break en la escuela. Entonces, para que ellos tengan su pancito. Miren qué belleza. Así que, si van a comer algo ahora en la mañana, buen apetito. Dile buenos días. Buenos días, que my hat. Bueno, ya que hay un poquito de frialdad por las mañanas, entonces le estoy poniendo a Diego un pantalón. Definitivamente tenemos que Pantalón, ir a comprar ropa a pantalón. Diego, porque no tiene nada para el invierno. I want to eat. Sí, vamos a comer ya la papa. Pare, Papá. pare. I'm going to eat that. Sí, hay frío. Ahora le voy a dar a Diego su desayuno, después me voy a cambiar de ropa, me voy a asear, porque a las 8 hago mis ejercicios. Normalmente lo hago a las 5 de la mañana, pero de lunes a viernes a las 5 de la mañana no me parece. Ah, antes del desayuno. Bueno, aquí le puse a Dieguito un juguito de manzana. ¿Ve? El lácteo, que sería el queso, Chirus, de miel de abeja, que a él le encanta, y su huevito. Vamos a comer. Aquí. Se come en la mesa, no se come en la sala. Porque a veces su papá lo deja que coma en la sala, pero no me parece. No puede ser. ¿Dónde está tu cosa, hijo? Venga. El hombre de los dinosaurios. No tiene pantalón. Se lo juro que no tiene nada, nada. Aquí todo lo queda chiquito. O le quedan corticos. Entonces hay que comprarle. Hay que comprarle definitivamente. Hay que invertir unos $100 en eso nada más. Miren, ahí está. ¿Ves? Miren, ven que le queda cortico. Miren esto. Queso. Poco. Me voy a cerrar la cama. Bueno, acabo de hacer mi ejercicio. Me tomé mi juguito verde. ¿No lo encuentro? Se perdió el tablet de Diego, no lo encontramos. ¿No está aquí abajo? Ay, mi madre. Papi, cuando lo encuentre. Oh, aquí sabe dónde está ya. Ya me acuerdo. Juan lo escondió en su closet. Vamos, párese. Miren esto. Entonces me va a ver aquí oscuro porque la lámpara, ahí está, se rompió. La lámpara se rompió. No son los focos, es la lámpara. Cada vez que le pones un foco se funde. Entonces, por el momento, Diego, no encuentro tu tablet. Esto es serio. Yo pensé que estaba aquí. Ay, Dios mío, santo. Míralo ahí, mira, está buscando en toda mi gaveta. Tiene un niño fresco. Saca de ahí. Trae ropa interior que tú tienes que mirar. Un niño. Mira la que te la está escondida. Escondí que traes mi ropa porque él es un niño. Además tiene 3 años y está como muy viciado con la internet y no me gusta. Deja el pantalón ahí que te queda chiquito. Entonces, ahora me voy. Aquí estaba yo desayunando mi juguito verde y con remolacha, zanahoria, manzana y espinaca. Le desinstalé por YouTube. Se lo desinstalé y le puse el que es para los niños, ¿verdad? Miren el día, qué lindo está el día hoy. Bueno, con mis rejas, por supuesto, por la seguridad. Que es algo que ya a ustedes les hablaré después más adelante. ¿Por qué aquí vivimos con seguridad? ¿Con cámaras? Bueno, porque hay inseguridad. Por eso es que viví con una seguridad. ¿Ve que estamos seguros? Miren, por acá tengo mi cucharada de yogur. Bueno, 2 cucharadas de yogur con una de granola. Que la tengo ahí atrás. Aquella es avena y granola. La granola que yo compré. No decía ni granola, pero yo le digo granola, pero no es granola. Bueno, ya terminé con Diego y su pantalón. Ahora aquí me estaba desayunando mi juguito de remolacha con manzana, zanahoria, espinaca, jengibre y melocotón. Toda esa mezcla. No se fijen mi pelo, que ahora me voy a bañar. También me voy a lavar mi cabeza. Miren, me tengo que alisar el cabello. Pero voy a esperar un mes más porque me quiero también hacer un cambio de color. Yo soy loca, mi gente. Y por aquí tengo, ¿ven? De 2 cucharadas de yogur. Con 1 cucharada de granola. Este yogur es natural, sin azúcar. Y lo que yo compré, que yo le digo granola, pero no es granola, es una mezcla de semillas. Tiene almendras, tiene maní, semilla de aguacate. No,
Ay, Dios mío. De calabaza, pasitas, trigo también. La otra almendra que es como si fuera más grandecita. Ah, no sé cómo se llama. Bueno, y también tiene pistacho. Amo el pistacho. No sé, caballero, aquí es muy caro. Eso aquí es un lujo, pero bueno, a veces es necesario, ¿no? Desde que lo compré, que lo probé, y dije, oye, yo quiero pistachos, pistochis. No cura nada. Así que si van a comer algo ahora, buen provechito. Ahí atrás mi escoba. Sí, cuando termine de desayunar, bajo toda la casa, que es lo único que tengo que hacer. Y me voy a bañar y lavarme mi cabello. Acabo de terminar de hacer los ejercicios. Ya ahora me voy a tomar, voy a recoger mi reguero aquí. Y me voy a tomar un juguito verde. ¡Ay! Me cayó un pelo en ojo. ¡Ay! Una pestaña, se me están cayendo todas las pestañas. Pero aquí con ustedes me voy a mirar la pestaña. Me cayó una pestaña en el ojo, ahora me la voy a sacar. Está por allí. Así que nada, me voy a bañar, me voy a arreglar. Ahí está Juan, nos estamos yendo. Y nos vamos. Porque hay que resolver muchas cosas. A veces en la vida uno dice, ay, porque la vida de fulano está mejor que la mía, porque la vida de ciclano está mejor que la mía. La vida de nadie es mejor que nadie, señores. Mejor que usted y yo es Dios. Punto final. Póngase eso en su cabecita. Mejor que usted, Dios. Más nadie es mejor que usted. Así que voy a dejar la charla. Me puse esto en la cabeza. Yo sé que no es para eso, pero es para que absorba todo el sudor, porque yo sudo mucho. Ay, cuando hago ejercicio y me cae todo en los ojitos, mira cómo me brilla la cara. Oye, parezco un escaparate. Outfit que me voy a poner hoy, el outfit, se me trabó la lengua, es mi blusita, que es bien viejita, pero me encanta porque se ve como cuello tortuga, pero es muy fresquita. Y un cinto, muy importante, porque este pantalón es negro y miren, tiene pelusa también, tengo que sacarle todas las pelusas. Tengo que comprar mi ropa, mi gente, yo no tengo nada casi. Pero está bien, porque al final. No se los he dicho, pero nosotros tenemos que hacer un viaje importante. Y ya, bueno, cuando llegue el momento, ¿no? Momento, yo iré a comprar ropa. Mientras uso lo que tengo. Y gracias a Dios que tengo ropa. Así que nada. Eso básicamente es lo que les quería decir de mi outfit. No sé si me lo voy a poner realmente porque hay mucha calor, más la que ya yo tengo encima. No sé. Ya al final veremos qué me pongo porque yo soy así. Ya veremos. Ah, y para Dieguito, estaré poniendo su short. Eso lo escoge él. Yo digo que ellos escogen su ropa porque están grandes ya y pueden escoger su ropa, señores. También hay que darle derecho a los niños. Miren, un producto que dice A Piece of Cool. Miren, y su pantaloncito. Y también le voy a poner unos zapaticos ahora cuando él lo escoja. Porque yo dejo que él escoja su ropa para que sea un niño independiente y feliz. Feliz con lo que tiene y feliz con su cuerpo y feliz con lo que él escoja. Punto. A veces uno como padre quiere como gobernar demasiado a los niños. Decirle, haces esto, haces esto, haces esto. No puede ser. Yo a mis hijos siempre les digo, cojan la ropa que ustedes se van a poner. Lo que ustedes quieran comprar, eso es lo que se van a comprar. Siempre yo mirando los precios, porque soy un poco tacaña. Pero en cuanto a la ropa de ponerse, yo sí, mira, conviene ser así un poquito. Yo no como que le exijo mucho, pero sí los ayudo y les digo, ah, eso es lo que tú quieras, está bien, mi amor. Sé feliz. Que la vida es una sola, señores. No hay que estar en la bobería de que vamos a aparentar ser lo que no somos. No es mi caso. Voy en busca de mi juguito verde que se me olvidó. Aquí Diego me dejó su cosita. Diego, él no me hace caso. Míralo, allá está, en la esquina. También tengo que darle su vitamina y su suplemento de hierro. Él toma este hierro, cámara frontal, como yo siempre. ¡Ay, un mosquito aquí! Y junto con su vitamina C, marca Simplex Junior, así se llama, que es súper, súper buena. Voy a tomarme mi jugo verde que hice anoche. Yo sé que ustedes van a decir, los jugos se toman al momento. Señores, mi jugo tiene limón. ¿Qué cosa es el limón? Es un conservante natural. Así que usted tranquilo. Así que no se preocupe. Lo voy a mezclar rapidito aquí. Porque la fibra se sube. Entonces se queda el líquido. Miren. Miren. ¿Ven? Entonces lo voy a mezclar. ¡Uy! ¡Qué rico se ve esto! Yo jamás en mi vida pensé que yo tomaría jugo verde. Yo me van a poner un poquito mal porque está el cielo nubladito. No quiero usar luz porque después en el editor me juega mala pasada.
Voy a usar mi vasito. Voy a usar mi vaso, disculpe. Aquí. Aquí dice, vive más y preocúpate menos, mi amor. Que la vida es una sola, mi gente. Así que buen provecho si ahora ustedes van, se embarró, a beber algo o a comer algo. Una vez más, muchas gracias a las personas que se han preocupado por mi salud, que porque tengo los brazos siempre aquí oscuritos. No me gusta utilizar el popote. Ay, no sé, chica, yo siento que adentro está sucio. Aunque yo siempre lo lavo y todo y lo hiervo, pero no me gusta. Yo prefiero unas jarritas así. Yo soy fanática de las jarritas, pero así. Así que ahora en compañía de mi esposa, allá afuera para desayunar y yo este es mi desayuno. Vamos a comer fuera los dos. Somos novios. Miren, tengo una vista hoy maravillosa. Súper verde. Con mi jugo verde. Miren qué riquera. Miren. Vive más y preocúpate menos. Es muy. Una semana completa. Una semana completa. Bueno, ya me arreglé. Este es mi outfit, mi blusita por dentro que me la puse. El pantalón con cintico, mis zapaticos verdes, porque la cartera también es verde. Entonces, el sistema del baño se rompió. El de descargar el baño se rompió y ahora voy a sacar la foto para comprarlo. Ay, subí las escaleras y me sofoqué. Está esperando por mí, ya allá afuera. Así que rapidito me voy, mi gente. No me eché nada. No tengo máscara de pestañas, no tengo nada. Voy a comprar todo eso hoy. Máscara de pestañas, que me hace falta. Y también protector solar, que tampoco tengo. Aquí suelta fuerte. Voy, déjame cerrar la mansión. Este será todo, mi gente, mira. Aquí es así. Espérense, que la llave no entra. Espérense. Si era niño, me oye porque está dentro del carro cerrado. Si era niña, ya hicimos lo que íbamos a hacer en la ciudad. Estamos ahora en el mercado, mi gente. Diego está muy mal. Miren, me acabo de encontrar aquí, mi gente. Miren qué lindo. ¡Ay, salsa! Lago de Chapala. Miren, niño de México. De México, miren. Una salsa, sí. Tienen diferentes aquí. Sí, este es de habanero. ¡Oh, este es rico, rico, rico este! Acomodar toda la compra aquí, aquí detrás, y todo esto que ustedes ven aquí costó $190 americanos. Todo eso que está acá, hay leche, también hay jugo, hay cosas. Esto vamos a comer ahora Diego y yo. Bueno, voy a probar estas chips que tienen sabor a queso, son como un cono. Mira, esta es no, esta es la foto, ¿verdad? Ahora vamos a ver la realidad. Miren ahí. ¡Qué chiquiticas son! Miren, mi gente. Miren esto. Ay, Dios mío. Miren mi mano y mira eso. Chiquitica. Esto costó $1 americano. Esas chips. Está muy rica. Estamos donde siempre, esperando que salgan los niños de la escuela. Está Dieguito comiendo sus chips, están muy ricas, me tienen adictiva. Voy a evitar esas chips. ¿Están bien por ahí? Mmm.
que bajar de peso, pero esto no engorda nada, mi gente. Esto de maíz. Está rico. Aquí hay un aire muy rico para dormir en mediodía. Este árbol me encanta, miren, está hermoso. Está rico para dormir aquí. Me tiene sonza aquí la mata. Nada más le di tres más y ya se lo guardé el paquete porque está muy rico, pero es mucho. Es un kilogramo, es una bolsa bien grande. Se va, capaz que le dé dolor de estómago o algo así. Ahora se limpia las manos con la ropa. ¿Viste? Estoy con la niña, esperando que llegue Junior, que no ha llegado. Mami, hola. Aquí tiene su desorden Junior aquí. Más esperando que le llegue. Que le van a dar que hay en el aula y tienen que esperar. Es que son bien chismosos. Van a hacer control con un compañero de trabajo y dice, ¿me estás hablando con alguien? ¿Me estás hablando con alguien? ¿Es mujer? Sí. ¿Es una mujer? Yes. ¿Eh? Espérate que voy para allá. Toma este peco. ¿Es una mujer? Yes, it's a lady. No, es un hombre. Dice Melissa, ah, Melissa es mujer. Es más lindo. Bueno, el color me gusta, la verdad, es un color verde. Miren, ven para acá. Estamos en el mercado, mi gente. Por aquí llevo manzana, piña, naranja, pepino, tomatillo, va ensalada, mi ensalada y bananas. Por aquí también tengo ajo y calabaza. No me vas a robar la cartera, Melissa. That one. Wait. Ven, Diego. No me llamaron, no. Pero acabamos de llegar a la casa, mi gente. Está destruida, güey. Entonces, ahora rapidito les voy a mostrar lo que compramos por arribita, porque yo tengo seguidoras que me dicen, Dana, siempre graba lo que tú compras porque me gustan los videos así. Así que yo los voy a grabar. Bueno, por aquí tenemos los jugos que siempre compramos. No lo voy a ni a hablar mucho, pero son los jugos de siempre. Aquí, aceite de freír, que esto es de girasol. Cebolla blanca. Ají pimiento, que hay más por ahí, pero bueno, yo les muestro por aquí a ustedes, ¿sí? Rapidito. Espinaca. Porque estoy ahora yo con mi dieta. Uvas rojas, uvas verdes, hay más por allí. Y aquí compramos. Estos son, ¿cuántos kilos son de manzana, caballero? Esto es una cantidad de manzana horrible. No lo dice. ¿Cuántos kilogramos esto? No sé. Pero compramos dos bolsas. Esto es como para hacer mis jugos verdes. Adiós, amigos. Más jugos, ustedes saben. Jabones. Más jugo. Esto que ven aquí es el sistema. Esto que ven aquí es para el baño de los niños que se rompió. Ese es su sistema de descargue. Y aquí lo va a arreglar. Mira, es este mismo que está acá. También compramos hígado que lo puse aquí en el fregadero. Y mira lo que me pasó, mi gente. Todo manchado. Bueno, por aquí Diego va a cenar. Esa es su cena porque después que él coma esto, que yo lo bañe, ya se va a dormir. Aquí le voy a enseñar lo que él se pidió. Esto es lo que se pidió él. A él le encanta, así que se lo voy a dar a sí mismo. Con una servilleta y un juguito. Y él come rico. Por aquí también tengo ajo, calabaza. Esto es lo que me pidió esto ahí en la tienda. Un filete de pescado se pidió ella. Estas son samosas, que después se las voy a mostrar. Por acá tengo espinaca para mis jugos verdes. Ay, mi amor. Ponen por acá. También tengo aceite de oliva, galletita para los niños. Esto es molleja de pollo. Ay, mire, se me rompió el paquetito. Esto lo voy a poner ahora mismo en el congelador. Esto es queso para las pizzas. Estos son clavos de olor. Semilla de ajonjolí. Digo, de... sí, ajonjolí. Juan compró sal marina, no sé para qué, porque aquí había un paquete grande, pero bueno. Mi harina de maíz. Polenta, que me encanta. Bananas. Papel para la cocina. Tomatillo para Juan para hacer pasos de ensalada. Dice que le gustan. Esto que ven acá es para marinar. Marinar. Esto es mostaza. Se los recomiendo cuando ustedes la compren. Que la compren así, de cristal. Me gustó la jarra y la compré por esto mayormente, mira. Vinagre de manzana. Más para marinar el pollo. Más vinagre. Canela. De palito. Naranjas. Este jugo, más jugo, mi gente. Miren esa cantidad de jugo que compramos siempre. Esto siempre. Esto no falla. Un pepino.
está ahí cocinando la cena, porque tiene el fogón ocupado. Ay, cocina muchísimo, muchas partes diferentes. Me voy a poner a recoger aquí unas guayabas maduras. Miren esa planta cómo está, miren esas guayabas. Ya recogí 3,5 kilogramos. Aquí hay más para recoger. Es que si no las recojo medias pintonas, me las van a comer las ardillas. Entonces, antes que se lo coman ellas, me las como yo en un batidasco. Me buscaron una cazuela porque no me cabe la mano. Fregando los trastes, entonces yo lo que hago para que no se me acumule, porque si se fijan, miren todo esto acá, ¿ven? Entonces yo lo que hago es fregar todo, lo voy secando con mi pañito de secar los trastes, lo voy poniendo para acá y lo voy arreglando para poco a poco ir terminando. Mira, se me abrió la puerta. Ir terminando rápido con toda esta loza porque estoy matada. Así que mi gente, hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy, espero que les guste. No olviden suscribirse al canal y regalarme un like para que esta familia siga creciendo. No la familia, la familia de ustedes y mía, que son ustedes, sería la familia del internet o de YouTube. Así que les mando un beso grande, grande, y que tengan un maravilloso día. Yo estoy muerta de cansancio y me duelen las venas. Me duelen ya las venas. Dice la chica que me hizo el como el mariposa de la luz en la ventana. Ven, ven. Porque Juan se va para Sudáfrica. Cosa de trabajo, una semana entera. Que coincide, gracias a Dios, con las vacaciones de la escuela de los niños. O sea que no los tengo que llevar a la escuela. Voy a poder dormir toda la mañana. Así que nada, les mando un beso grande, grande, grande. Y que tengan un lindo día. Muchas gracias por el apoyo y por el cariño. Bye, bye.